comenzando este enfrentamiento de Winners Round 4. Estamos viendo a Leaf y a Krauser. Leaf está sacando su Rosalina, eso es interesante. Vamos a ver qué puede hacer aquí con su Rosa. Bien, vamos comenzando este enfrentamiento. ¡Qué bonita conversión! ¡Wow! ¡Eso fue un Rapid Jab a Grab! Buen Optil. Ner. ¿El Optil le alcanza a pegar incluso a Rosalina? Está bastante alta. A ver, señores, perdónenme, pero yo creo que voy a comer un poquito. ¿Los Raps? Pontería todo el edge trap de eso. Interesante pick por parte de Leaf. Tristemente no alcanza a conectar el segundo golpe de dash attack. ¡Qué buen upper! ¿Winner Semis? Ok. Mejor le llamo Winner Semis que Round 4. Bien. Gracias por la retroalimentación. Thank you.
Muy bien. Ahora sí, vamos a la destrucción. Después de este 1-0. Y vamos, Rosalina contra el Game & Watch de Krauser, Rosalina de Leaf. Y esto ya es Winner Semifinal. A unos cuantos pasos más de la final de este torneo de Game Room y LCA en la ciudad de Tequisquiapan, en Querétaro. Viene aventando los chorizos, la carne, toda la carne al asador, literalmente. Y Luma tratando de marcar su territorio ahí con sus brillitos rosas y multicolores. Dice, no, no puedes pasar, no, no puedes pasar, no, todavía no. Ahora sí, ya pudo pasar y vienen los chorizos. Bueno, viene Raid, el matabichos que no alcanzó a darle a Luma. Y Game & Watch tratando de entrar una vez más. Se alcanza a zafar después de que Rosalina lo toma suavemente entre sus brazos para darle amor con unos cuantos pomels. Viene Game & Watch tratando de regresar una bomba para más placer. Ahí está, buscando la entrada ahí con el Down Smash. Si enterraba a Rosalina, la podría haber asesinado muy rápido. Oh, wow, ese input de Leaf. Siento que no le pegó de manera completa. Después viene otra conversión. Ahora Game & Watch respondiendo también. Uy, excelente. Viene el Down Smash. Tratando de meterle más daño y presión. De que si te pego, te entierro. Nos vemos en el siguiente stock. Viene el Graf. Viene el Raid Matabichos. Luego la bomba de la nada. Uf. Se ve cómo se hunden los martillos de Game & Watch en el piso de Smashville. Uy, una vez más, Luma parece que salta para evitar los martillos. Leaf esperando ahí, paciente, la reacción de Krauser. Krauser dice, no, no voy a actuar como tú quieres. Y Luma hace lo impredecible, lanzando a Game & Watch en una trayectoria diferente. Le pega con la silla, adiós Luma. Y ahora sí, el uno contra uno. Viene Game & Watch tratando de tomar toda la ventaja en este momento, que Luma no está. Viene tratando. Ahí proponiendo ese trade y excelente. Cada quien se lleva su stock, me llevo mi balón y ya tenemos dos stocks contra dos stocks. Cuidado ahí con el regreso de Leaf. Con la forma de Smashville, no vaya a ser que se pueda atorar. Krauser dice, no, yo estoy aquí tranquilo. Hacer mi jugada, mis conversiones y muy bien. Ahí viene el Raid. Ya 32% en Leaf, vienen los chorizos, viene la pecera del amor, todo. Todo ya resultando en un 82 total. Una bomba, los martillos. Sacando el lobby para quitarse la presión de encima, sacudirse la presión. Ese dash attack tratando de definir ya el stock. Poner una posición vulnerable a Rosalina que por fin responde con esos dos ataques. Viene Down Smash tratando de acabar ya con el stock. Viene la bomba y muy bien Krauser. Toma el stock. Y se agarra de la orilla esperando que la invencibilidad de Rosalina termine. Viene un poco de airecito. Viene el upper de Leaf atravesando el escenario de Smashville. Uy, la bomba le hace ya con un total de 35%. Viene la serie de uppers, no alcanza a llevarse Krauser. Viene el Graf. Graba upper, no es suficiente todavía. Y el downer no alcanza. Y no se alcanza a agarrar Leaf. Esto está empatado, señores, 1-1. Pareciera de esas veces en las que hacemos ese input que nos, bueno, bastante impredecible o que no tenemos pensado. Y de repente queremos hacer el siguiente y, oh no, ya terminé con la mano cruzada en el control y ya no sale el siguiente. Ok. Estamos ahora eligiendo los escenarios. Estamos eligiendo el escenario, vamos a Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Y los personajes, mismos personajes, Rosalina contra Game & Watch. Excelente. No se diga más, vamos a la acción. Y ya empieza con ese graph sorpresivo. Con 11% ya en Game & Watch. Rosalina y Luma cuidando la orilla. Pero Luma decide echarse un clavado al precipicio y deja a Rosalina sola de momento. Game & Watch saliendo de la presión con el lobby. Buscando proponer después de tener algo de espacio. Ahí lo vemos. Alcanzaba a superar la barrera de Luma. Sin embargo, es alcanzado por Rosalina. Y ahora rompiendo un poco la tensión con ese airecito hacia arriba. Vienen los chorizos para pegarle a Luma. Debilitarla poco a poco. Y viene tratando de llevarse a Rosalina.
cae después de ese down air. Y Game & Watch buscando otra vez. No se rinde. Muy bien, como debe ser. Buscando, proponiendo opciones. Ahí lo tenemos ya finalmente con un grab. Y uy, los dos quedan en el aire peligrosamente. Nadie alcanza a aprovechar esa posición. Y son saliendo otra vez, cuidando la orilla y esperando ese roll de Game & Watch, que pierde el primer stock. 56%, no está tan lejos todavía de tomar el primer stock de Rosalina. Game & Watch tiene muy buenas herramientas para hacer daño muy rápido. Sin embargo, ahí debe entrar muy paciente a través del muro que se llama Luma. Ahí, ya cuando se pone muy bien, es complicado entrar. Te quedas en medio de las dos, de Luma y de Rosalina, se puede volver problemático. Krauser lo sabe, está entrando con mucha paciencia, poco a poco. Sin embargo, Leaf aprovechando las oportunidades, las entradas fallidas de Krauser para castigar. Excelente ahí, tu frame. Parecía que ahí definía el stock de Rosalina con ese tu frame. Donde Krauser lo saca muy, muy a menudo. Cuidado ahí con el grab. Cuidando donde lo pone. Fuera del stage, del lado izquierdo. Rosalina cuidando el changarro. Y viene el jab. Uy, 151% ya. Pero Rosalina no se puede confiar. Digamos que podemos tener herramientas como el 9. Ese 9 que puede ser un diferenciador mortal, poderoso. Y Krauser no pierde la calma. Buscando una vez más quitar el stock de Rosalina. Ya con 102% de daño, cada vez más cerca. Excelente, ahí ya lo tenemos. Muy bien, definición de Down Smash a Up Smash. El casquito del buzo entra en acción por fin. Destrucción para toda... de todo tipo. Náutica, aérea, terrestre. Viene la bomba. Viene Rosalina tratando de poner el Luma en el centro del escenario y complicarle un poco las cosas a Game & Watch. Rosalina, bueno, por alguna razón se queda Luma atrás de ella. Y Krauser aprovecha, aprovecha para entrar, aprovecha para meter ya 45% de daño. Viene el Down Smash. Y buscando ahí, es capturado por Rosalina, que intenta terminar el stop ya ahí con el game. ¿Lo toma? No, no lo toma. Bailoteando un poco ahí en el escenario. Excelente la bomba de Krauser. Y el backer todavía mejor. El castigo. Ese stop, sí. Muy bien. Muy bien, Krauser, aprovechando todas las oportunidades. Esta oportunidad de oro en la que está más cerca de tomar este juego. 69% ya de daño. Es cuestión de que no se desespere. Y Leaf tratando de que la ventaja no se le vaya entre las manos. Uy. Y le alcanza a dar con ese Up Smash. Y se nos va Krauser. Pero regresará desde los infiernos, estamos casi seguros. Su Game & Watch ha dado muy buenos resultados en los torneos de LCA Querétaro. Y el día de hoy también lo está haciendo aquí en Game Room. Bueno, de momento viene el siguiente juego en stream. Parece que es Pineda contra tal vez Radio OVNI. Ok.